Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues vamos a continuar aquí en Pocket Monster XD y vamos a seguir con la historia desde el punto en el que lo dejamos en el último episodio aquí, que querían enseñarnos algo y vamos a ver qué es esa cosita que nos querían enseñar. Así que vamos a hablar con el Dr. McCann. Oh, pronto, sí, muy pronto descubrirás lo que les espera a los que son como tú. Si quieres huir, ahora es el momento. Pues no, no voy a huir. Ah, con que tu intención sigue siendo robar cueste lo que cueste, pues vas a aprender una buena lección. Yo pienso, con lo fácil que sería simplemente que Mauro les explicara las cosas a esta gente, pero no, no puede explicar y tiene que meterse en líos el Mauro este, madre mía. El cielo está despejado y sin embargo el aire tiembla con rugido de mil tormentas. Que los truenos rasguen el velo del cielo y se abra la tierra. Ha llegado el momento de que el mundo descubra el robo Pokémon final. ¡Muéstrate, Robo Groudon! Ahí está, eso es lo que nos querían enseñar. Madre mía. Voy a tener que luchar aquí contra esto. Ahora veréis qué pedazo de Robo Groudon aquí. Un poco al estilo de Mecha Godzilla, ¿no? Que salió en la película de Godzilla contra Kong, pues eso, un poco de ese estilo. Robo Groudon, adelante. Vale, pues molaría que se pudiera luchar contra este en plan Pokémon dominante y tal, pero va a ser que no. Ah, esto es a lo que te enfrentas, quedas avisado. Robo Groudon, asisto, ojito. Vale, son Flora y Gyarados, igual que en el anterior combate. A ver a qué nivel están. Creo que voy a ir primero a por el Gyarados, que es el que más me va a costar. Principalmente porque no creo que sea super eficaz el hielo y el mordisco como que tampoco es super eficaz. Sí, le he quitado bastante poco, la verdad. Vale, bueno, tampoco es que él me quite demasiado. Ahí está el Silio. A ver cuánto le quita con esto. Vale, bien, no está mal. Ojito con el día soleado. Esto debilita mis ataques de hielo, pero bueno, yo creo que de este turno acabo con el Gyarados, así que nada. Mordisco al Sanflora. Rayo hielo. Ahí vamos. Con este Silio que me evolucionó en el pasado episodio, si no os acordáis, ¿eh? Vale, hace arraigo. Con esto va a recuperar vida. Así que cuidadín. Vamos con mordisco al Sanflora y espero que al Hoppip me lo cargue de un rayo hielo. Aunque no lo sé, como está puesto el sol, pues igual me cuesta un poquito más. Vale. Ahí vamos. Silio usa rayo hielo. Y ahí está, Hopi fuera, vale. Vale, ganó 205 de experiencia, guay. Tropius, vale. Ahí va con la hoja afilada. Crítico, pero va, no le ha quitado mucho, realmente.
Vale. A ver si me cargo al Tropius de un golpe. Estaría bien. Hoja afilada. Ahí va la hoja afilada, los dos. Vale. Y rayo hielo, ahí va. Y fuera, sí, perfecto. Vale, perfecto, umbral al 32. Y sanflora hoja afilada. Yo creo que Silio me lo aguanta bien, ¿vale? Y vamos a ver si terminamos ya con el Sanflora. Mordisco y rayo hielo, venga. No, yo creo que del mordisco ya cae. Perfecto. Además estaban a nivel 26 todos sus Pokémon, entonces pues nada complicado, la verdad. Vale. Hemos derrotado al Robo Groudon. Así está perdido, ha perdido con Robo Groudon. Así está perdido. Muy bien. Pero, ¿cómo puede ser mi Robo Groudon derrotado? ¿Eh? ¿Oh? Tras una inspección de cerca, pero si es Mauro. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Así que el supuesto ladrón es en realidad un conocido de Asisto? ¡Y nada menos que un niño! Va, basta, esto es un desastre. Visto el fracaso de Robo Groudon, ese Robo Kyogre que aún no hemos terminado no me inspira ninguna confianza. Asisto, mira a ver si podemos deshacernos de ese Robo Kyogre en el taller de Tornil, ¿entendido? ¿Eh? ¿Vamos a cancelar el proyecto Robo Kyogre? No, hombre, no. ¡Está acabado! ¡Finito! ¡Caput! ¡Todo el proyecto Robo Pokémon a la basura! Doctor, espere. Por favor, Asisto le gustaría conservar al menos a Robo Groudon. Va, quédatelo. A mí ya no me interesa. Tú mismo. Muy bien, vale. Como quieras. Ay, con lo poco que quedaba para terminarlo. Asisto querría saber qué es lo que te trae hoy por aquí. Ya, Asisto entiende. ¿Quieres ver a Tornil, el dueño del taller de Puerto Ancla? Pues Tornil está en la casa. Asisto te sugiere que entres si quieres verlo. Mientras tanto, Asisto va a guardar el Robo Groudon. Oh, sí, Mauro. Asisto le gustaría tener tu número de PAD si es posible. Vale. Asisto piensa modificar el Robo Groudon. A Asisto le gustaría echarte la revancha cuando termine. Pues nada, ya nos hemos enfrentado a Robo Groudon. Y pues nada, vamos a hablar con el doctor Coronavirus. No. Digo lo de doctor Coronavirus porque es mi nombre de Twitter, básicamente. Supongo que por aquí se puede saltar de alguna manera que yo no sé ahora mismo. O hay alguna forma de mover estas plataformas. Pero de momento no lo sé, así que voy a dejar esta zona. Y vamos a ir a lo que de verdad interesa, que es el otro lado del laboratorio. Así que vamos a entrar. Chico, esa zona está totalmente prohibida. Aunque da igual, la sala de investigación del sótano ya no guarda ningún secreto. Entra si quieres, pero no molestes a Tornil, que está ahí dentro. Vale. Pues nada, aquí tenemos el ascensor, no hay nada por aquí, así que vamos para abajo. Y mira, ahí tiene el Robo Kyogre. Vaya, vaya, así que este es el famoso Robo Kyogre que estaba creando Mekan. Decía que era un montón de chatarra y que quería que me lo llevara. Y la cosa es que a mí me parece una máquina muy interesante.
¡Menudo susto me has dado! ¡Ah, pero si eres tú, chico! ¿Qué te cuentas? ¿Te explico lo sucedido bien? Así que Cipher ha vuelto, ¿eh? Pensé que habían echado el cierre hace 5 años, pero veo que han regresado. Así que quieres trucar tu moto para que pueda correr por el desierto, ¿eh? Vaya, desde luego tienes valor para querer enfrentarte a Cipher tú solo. Venga, te ayudaré. Modificaremos tu moto. No hay tiempo que perder. Pero voy a llevarme también este Robokyogre al taller. Venga, vámonos. Muy bien. ¡Uf! Por fin he terminado. No sabes el trabajo que me ha costado. La he convertido en una moto perfecta para el desierto. A partir de ahora llámala Motomax. Como Dynamax, ¿eh? Bueno, mejor no hablemos de la octava generación ahora. ¡Pruébala ahora mismo! Vale. Vamos aquí. Y vamos a salir ya hacia el desierto. ¿Están curados? No, vale. Bueno, de todas maneras, como están todos al 32, yo creo que voy a poner otros Pokémon que no sean los que he estado utilizando hasta ahora. Y vámonos. Vale, pues entonces ya podemos ir aquí. Mira, sí, ahora la moto es diferente. Tenía las ruedas cambiadas ya para deslizarse por el desierto, es en plan un poco moto voladora. Y nada, vamos a... Parece ser el Libra, el barco desaparecido que transportaba Pokémon, vale. Sí, el que se ve al principio de este videojuego, en el primer capítulo de Pokémon XD. Vale, a ver qué nos dice el mensaje. Mauro, gracias por tu paciencia. Por fin hemos vuelto a abrir el centro prepa. Después de todo, el caos que provocó el ataque de Cipher. Después de todo el caos que provocó el ataque de Cipher. Esperamos verte pronto por aquí para luchar con nosotros, Mauro. Vale, pues supongo que hay que colocar esto aquí. Y vamos a subir. Joder. Voy a tener que andar un poco con cuidado porque si no me voy a caer todo el rato, en fin. ¿Qué pone? ¿Poke? ¿Poke Food? ¿Puede ser? Vale, ahí hay un objeto que lo voy a pillar. Ahí está, hierro. ¿Is hierro? No. Es un buen youtuber, pero no he conseguido a Ice Hierro precisamente aquí. Vale, pues nada. Ahora sí que sí, voy a subir por aquí. Supongo que habrá más zonas así en este barco. Vale, vamos a ver... ¿Qué más? Por aquí se sube para arriba. No sé si habrá entrenadores por aquí. Sí, tiene pinta de que sí. Estos son los de Cipher. ¡Sí! Con todo lo que ha costado llegar aquí, hasta aquí, dejamos que se nos escape uno. ¿O no, Porcento? Desde luego, señor. Qué lástima de oportunidad perdida. Era un espécimen verdaderamente raro. Si lo hubiéramos pillado... Si lo hubiera pillado el señor Gorigan, su colección habría aumentado un 0,7%. ¡Qué lástima! Ah, claro, por eso es... por ciento, ¿no? Ahí está el chiste. Se escapó por el ruido que hizo, señor Gorigan. Tú, que te he oído, ¿me estás echando la culpa a mí? ¿Qué clase de insubordinación es esta? Que hoy no estoy de humor, andaos los dos con cuidado, sobre todo hoy. ¡Oh, señor Gorigan! ¡Un polizón! ¡Oh! Ese idiota de arrogante. ¿Quién ha dejado entrar aquí a este intruso?
Mira, chico, nosotros ya hemos acabado con nuestro plan, pero de todos modos no podemos dejarte salir de aquí. ¿Tú? Señor, sí, señor. Enséñale a este mocoso lo que vale un pene. Joder. Lo que vale un peine. No pene. Madre mía, ¿cómo estoy? Señor, sí, señor. Déjelo de mi cuenta, señor. Váyase tranquilo a la fábrica, que yo me encargo de esto. Eso espero. Bueno, ya has oído al jefe. Yo tengo que volver con él a la fábrica. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Cómo? ¿Eso no es lo que le dijiste al jefe? Verás, listillo, resulta que hay mucho que hacer en la fábrica. Tenemos que convertir en Pokémon oscuros a todos los Pokémon que había en este barco. Supongo que estarás de acuerdo en que es algo muy importante, ¿no? Y si ese trabajo tuvieses que hacerlo tú, te llevaría un 38% más de esfuerzo que a mí. Y si fuese así, el humor de Gorigan empeoraría en un 72%. Estarás de acuerdo en que eso sería muy, pero que muy poco eficaz, ¿verdad? Con lo cual, si tú te encargas de este chico en mi lugar, ganaremos un 63% en términos de eficacia global. Madre mía, con los cálculos este tío. Lo entiendes ahora, ¿verdad? No es por mí, es solo cuestión de eficacia. Adiós. Parece Zippy, el de Inazuma Eleven Go Galaxy, que estaba todo el día calculando, ¿eh? ¿Por qué tendré siempre la sensación de que se está quedando conmigo? Bueno, en fin, si no te gano ahora, creo que la eficacia esa se va a ir al garete. No te lo tomes como algo personal, ¿eh? Pues vamos a luchar contra Implón. ¿Por qué? Porque es un simplón. Huntail y Cacnea, ¿vale? Me gusta esa pareja. Y Breluminumel son mejores. Son los putos amos. Ahora veréis. No sé a qué nivel evoluciona Numel a todo esto. No, falso tortazo, no. Mega agotar al Huntail. Y Numel, pues que haga ascuas al Cacnea. A ver si aprende algo bueno el Numel, porque se está quedando un poco atrás solo con ascuas. Ahí va ascuas. Y fuera. Perfecto. Bien. Teddiursa. Ahí va el Teddiursa. Vale. Vamos a ver, mega agotar al Huntail. Y Numel, pues venga, que le haga excavar al Teddiursa. Así por lo menos recupero la vida con este, con Breloom. Huntail fuera, vale. Bien, suben los dos de experiencia, como siempre. Vale. Ahí voy. Joder, sí que le ha hecho... Bueno, claro, es por 4 el golpe aéreo. Pues nada, voy a cargarme al Teddiursa para que no me dé más problemas. Y fuera Teddiursa, ¿vale? Y yo creo que al Koffing no le va a afectar el excavar porque es... tendrá levitación, eso es. Vale. Me parece que ya no tiene más Pokémon. Cuidadín con Breloom, ¿eh? Me ha envenenado, yo creo que lo voy a cambiar. Si no va a acabar cayendo. Pokémon. Pues Swalot. A Swalot estaría interesante enseñarle alguna otra cosa. Porque solo tiene golpe cuerpo y ataques de tipo veneno y igual conviene enseñarle algún ataque de otro tipo. Tendré que mirar a ver dónde puedo comprar MTs, cuánto valen y todas esas cosas. Bien, lo he quemado. Y... va, esto no le va a quitar nada.
No me he hecho ni cosquillas, realmente. Vale. Coffin se resiente de la quemadura. Luchar. Golpe cuerpo. Y ascuas. Ahí va el golpe cuerpo y fuera. Perfecto. Vale, entonces hemos ganado el combate. Vale. ¿Qué? He perdido. Así no me atrevo a volver a la fábrica. Pues no vuelvas si no quieres, pero aquí te quedas. ¿Quién viene ahora? A ver, que viene a un paso, madre mía, venía súper lento. Vi cómo te enfrentabas a esos tipejos, eres más fuerte de lo que pareces, ¿eh? ¿Quién, yo? Me topé con el barco de casualidad y aquí me quedé. Es que había comida y eso, aunque algunas cosas me daban un poco de grima. Pero nada es perfecto en la vida, ¿no? La verdad es que me alegro de que los tipejos esos se hayan largado. Gracias, ¿eh? Debes de estar cansado entre el desierto, el combate y todo eso, ¿no? Puedes descansar en mi cama. Está en el puente de mando. Vale. Me cura. ¿Qué? ¿Conseguiste descansar algo? Bueno, pues ya sabes, usa la cama cuando quieras, ¿vale? Yo no te voy a mirar mientras duermes ni nada. Por cierto, quería pedirte un favorcillo. Verás, es que de vez en cuando se oyen unos ruidos extraños que parecen venir de la bodega. Para mí que hay alguien o algo escondido, pero paso de bajar, me da un poco de cosa. ¿Echarías un vistacín por mí? Sí. Muchas gracias, estoy del ruidito hasta el gorro, ya no puedo ni dormir. Bueno, si encuentras algo no te olvides de venir a decirme lo que es. Pues nada, eso lo averiguaremos en el próximo episodio, en el que tocará explorar todo este barco, que por lo que veo tiene la parte de adelante, la proa toda rota. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de Pokémon XD. Podéis dejar un like si queréis, si no queréis no, y nos veremos en próximos vídeos. Así que hasta la próxima. Adiós.